The Seven Wonderful, ¿no? Maravilloso. Wonderful. Seven Wonderful. Ah, ya. Sitio donde se visita la moneda china. Allá arriba está la moneda china. No sé si se ve desde aquí. Y aquí he venido yo con mi taxista. Que tiene que estar ahí. La Torre Galetti. No, es broma. Por ahí tiene que estar. Y vamos a coger telecabina para subir a lo alto de la montaña, de la Great Wall. Thank you.
Hey, my friend Michael Dornan. Okay. I'm here with my friend Rick from Beijing. He knows about Atlantis. Yes, of course. You see, a famous land, a fading civilization. Okay, yes, civilization right. Underwater. Yeah, under the water. Right. My friend Michael Dornan discovered by documentary Atlantis underwater in the south of Spain. Okay. You see, in the future. Okay. I have seen the pictures, and also I'm just very appreciate your work, and very nice, and I think you are a very great producer of the documentary. Okay, see you, my friend. See you in Beijing. Okay, see you. La gran muralla china, la sexta, me falta una. Oh,
empezó a construirse allá por el siglo III a.C. y termina sobre el siglo XVI. Empieza con la dinastía Xin, right. En el año 221 a.C. y terminó con la dinastía Ming. Se calcula que tiene 21.200 kilómetros, aunque son visitables unos 5.000 kilómetros. Empieza desde Corea hasta el desierto del Gobi. Y tiene una altura de 5 o 4 metros y una altura de 7 metros de alta, ¿vale? Las primeras noticias sobre la moneda china en Occidente fueron gracias a un famoso aventurero llamado Ibn Battuta en el 1346. Creía que la muralla la había realizado Dhul-Qarnayn, es decir, el rey de los dos cuernos, que sale en la sola 18, figura facultada por Mahoma, que decía que construyó una muralla entre la humanidad y los dioses, ¿no? Y que dividía Gog y Magog. Bueno, es increíble de visitar y aquí está la gran muralla china. Yes. Say something. My first time in Great Wall.